Esta primera parte ha sido verdaderamente muy interesante porque tenemos una concurrencia muy diversa. Tenemos estudiantes de ciencias de la comunicación, de educación inicial y tenemos también gente que está dedicada a bailar, de danza contemporánea. Tenemos docentes de ciencias naturales. En fin, tenemos una variedad de personas interesadas en este recurso, que es un recurso didáctico, el sonomontaje, que ayuda a incorporar en el aula o en cualquier espacio de trabajo educativo el tema de la percepción auditiva. Es decir, no solamente enseñar a ver, sino también enseñar a escuchar y utilizar la escucha como herramienta para entrar en el campo del conocimiento, de otra manera, abrir otra puerta al campo del conocimiento. Y veíamos que se han presentado algunas experiencias. El taller está pensado en que en cada encuentro no solamente trabajemos nosotros, sino que invitemos a quienes están trabajando ya en con esta experiencia a presentar los avances que cada una tiene. En este momento se han presentado dos estudiantes de educación inicial que han aplicado sonomontajes en el trabajo con los niños. El objetivo que ellas tienen es educar la escucha en este nivel.